bienvenidos a Mi Parque, tu casa, con toda la energía para esta semana. Nos vamos porque seguimos hablando de feria, seguimos disfrutando del clima que nos está dando Medellín. Muy frío esta mañana, pero vea, ya salió el solecito, ya nos vemos. Vea eso allá atrás, como se ve lindo el Canal Parque Telemedellín. Cálido, chicos. Espectacular, pero yo estoy preocupado. ¿Por qué? Porque veíamos que el pájaro carpintero se puso a martillar, pero si sigue martillando, nos vamos a caer. Ay, no me preocupan por eso. No, súper preocupada. No hay más árboles en el Canal Parque Telemedellín. Ay, no, ¿saben qué, chicos? Me encanta este equipo de Mi Parque, tu casa. Definitivamente necesitamos a este caballero por acá, animándonos, manos siempre con su buena energía. Yo soy la más calmadita, pero aquí me contagio con ellos. O sea, buenos días. Sí, alborotados. No, alborotados. Muy bien, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Todo bien? Espectacular. Sí. Perfecto, bien. Excelente. El clima varió, ¿sí? Momentos de lluvia, momentos de sol, pero disfrutando de la Feria de las Flores. Estuve también en el espacio del Bazar de Vida Primavera. Me encantó conocer a muchos emprendedores que siguen metiéndole el alma, el cuerpo a la reactivación económica. Mucha gente. Muy bien, me gusta mucho esto. ¿Cómo va a tener el día de hoy? ¿Qué va a pasar hoy en Mi Parque, tu casa? ¿Cuál es la línea de telefónica para que nos llamen, para que interactúen con nosotros? Porque nada más les cuento que en estos días llamó una señora que no dejó el nombre, dijo, estoy muy brava con Mi Parque, tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que yo antes, a las 10:30, terminaba el programa, entonces yo me iba y me hacía la vueltecita? Ahora no me rinde la mañana, porque sigo conectada con ustedes de 10 a 12. Y yo le dije a ella, yo me muero de la emoción con esa llamada. Saludos a Verónica, que es la persona que también recibe mucho las llamadas aquí en Telemedellín. Entonces, qué rico, recuerden el horario de 10 a 12, Mi Parque, tu casa. Así es, pues hoy vamos a tener cositas muy, pero muy variadas. Vamos a aprender a cuidar un anturio negro. Me encanta. Yo no conocía, no sabía que existía el anturio negro. Estaba acostumbrado al rojito, al rosadito, pero negro. Muy bien, y está en peligro. No, les cuento, entonces hoy desde el Parque Arvinos van a enseñar cómo reproducirlo, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, y por supuesto vamos a conocer de esa agenda que maneja. Pues Luisa decía, yo no he ido con mi hijo allá, pues bien, vamos a conocer qué se puede hacer en el Parque Arvinos. Y saben qué vamos a tener también, pues hablando del bazar que tuvimos el fin de semana, pues también vamos a hablar de compra hecho en Medellín. Hoy tenemos a una emprendedora, que Manuela está aquí, que se enloquece con ese emprendimiento porque son collares de lujo para las mascotas. Perfecto, ¿ustedes saben qué son las ondas cerebrales? Pues, gamma, beta. ¿Verdad? No, pues Manu, pues te va a tener que tener como invitada antes para que nos expliques qué consiste esto. No, tranquilo. Pues hoy vamos a tener un súper invitado para hablar sobre las ondas que emite el cerebro y vamos a entrar en la onda gamma. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues vitalmente los esperaré. Muy bien, y también vamos a tener música porque seguimos de feria. Vamos a tener a Landa Freak, una de las personas que también, de los cantantes que estuvo en la canción de la Feria de las Flores, va a estar acompañado de otro artista, Jesus. Entonces vamos a tener mucha música. ¿Y qué tal si seguimos hablando de Santa Elena? Porque vamos a aprender sobre las aromáticas, vamos a ver cómo se hacen esas infusiones, cómo aprovechar los beneficios de esta, mucho y mucho más aquí en Mi Parque, de tu casa. ¿Nos quiere llamar de una vez? ¿Quiere hablar con nosotros? ¿Quiere chismosear con nosotros? 268-6033 en la línea telefónica. Vamos a hablar también de estos collares que se pone uno. Ah, no, ¿no? Divino, hermoso. Chicos, vengan. Sí. Pero ya vamos a comenzar con ese primer emprendedor que nos va a contar de este emprendimiento tan bonito, pero antes pues vamos a seguir conociendo diferentes parques de aquí de la ciudad de Medellín, y hoy precisamente Mónica Valencia pues nos habla del Parque Alfonso López. Aquí está. Mi nombre es Mónica Valencia, nos encontramos en el Parque Alfonso López, ubicado en el barrio Alfonso López de la Comuna 5 de Castilla. Según nuestras personas que llevan acá más de 100 años aproximadamente, lleva su nombre por un personaje que fue el señor Alfonso López, quien fue que hizo la reiniciación como de los lotes de las casas y fue quien dio el aporte para que este parque se hiciera y fuera realidad. El Parque Alfonso López es algo muy representativo para la comunidad habitado
muy, muy, muy especialmente por los adultos mayores, por los chicos de los colegios, del entorno, por las madres cabezas de familia que vienen con sus niños y por los chicos que vienen a hacer deporte. Y entonces es muy concurrido y por eso queremos tanto y cuidamos nuestro parque. Al parque de Alfonso López pueden llegar en la ruta del metro en la estación Caribe, pueden coger también la ruta de Florencia o la 173 y cualquier parte, que persona que esté ubicada cerca de la 65, cualquier transporte de la 65 lo ubica a 3 cuadras o 4 del parque, porque es un ambiente muy familiar. Se encuentran con los juegos de los niños, con la recreación que tenemos, con la gimnasia, con los grupos de jóvenes que se reúnen, con los adultos mayores que vienen a sus torneos de ajedrez. Y tenemos un entorno donde tenemos una piscina muy cerca, tenemos unas panaderías que venden unos productos muy deliciosos. Y el Parque Alfonso López es un ambiente muy familiar, el cual quien llega acá se amaña. Estamos en el Parque Alfonso López. Mi parque, tu casa. Te esperamos. En Medellín, compra local. Por eso seguimos abriendo este espacio para todos los emprendedores. Recuerden que Misión Posible pues se transforma y ahora en adelante va a estar acá en mi parque, tu casa, y ya se llama Hecho en Medellín, porque tenemos que seguir hablando de lo que hacemos en nuestra ciudad y en nuestro país. Y por eso hoy vibramos tanto con este emprendimiento que nos trae Carolina Guarín, y tenemos que saludar también a Parce, a Lupe. Parce, hola. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Yo soy... Ah, se fue para allá. Muy bien. Carolina, bienvenida a parte de tu casa. Qué rico que nos puedas contar un poquito de esa historia, todo eso, lo que hay detrás de este emprendimiento, cómo surge, dónde sale, además porque estamos hablando de estas hermosuras y son esos collares para los peludos, para esos hijos de la casa que tanto queremos, y hoy precisamente Parce y Lupe son los modelos de este emprendimiento. Cuéntanos un poco. Bueno, la idea sale de una empresa que nosotros tenemos, que es una talabartería. Y la idea surge de poder hacer un collar bonito y diferente, y adicional poder trabajar con indígenas, que la idea es poder cuidar la tradición del tejido indígena, ¿cierto? Entonces, de ahí surge la idea de poder hacer algo diferente, algo duradero. Muy bien. La verdad, para mí, pues me causa mucha curiosidad porque estamos viendo que es el trabajo de dos artesanos, de dos profesionales, y estamos viendo toda la parte pues del cuero, del trabajo en eso, el respeto allí por los animales, porque hay muchas personas que dicen, bueno, de un animal para otro animal, pero entonces, ¿cómo hacen ustedes todo este proceso? Bueno, empieza el proceso en la parte del, como dice, son dos artesanos, es la parte indígena y es la parte de talabartería. Sí, cierto. La parte de los tejidos los fabrican los indígenas de Putumayo, trabajo con una familia directamente. Ellos me envían los collares, los tejidos, y yo acá con mi talabartero hago la parte de cuero. Lo que tú dices del tema de protección animal, el tema de curtimbre ya sale de nuestras manos, porque nosotros no hacemos el proceso, sino que nosotros compramos el cuero curtido, el cuero procesado. Muy bien, ¿y en Putumayo? En Putumayo. Pues nosotros tenemos una noticia, y es que en breve estableceremos conexión con una de las artesanas que está desde el Putumayo. Imagínense lo que hoy nos permite la televisión, y bueno, ya, yo creo que ya, sí, ya ahí está. Claudia. Estamos conectados con Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Un gusto, un placer estar con ustedes esta mañana. Muy bien, Claudia, ¿en qué parte del mundo te encuentras? Pues aquí estaba diciendo Juan Pablo desde Putumayo, pero háblanos un poquito de ese lugar donde estás haciendo la videollamada. En este momento me encuentro en Mocoa, Putumayo. Claudia,
Queremos conocer un poquito también de la historia de cómo una mujer tan joven continúa apostándole a las artesanías, a esas tradiciones familiares. Como decía Carolina, es un trabajo de familia y lo bonito de apoyar también Compra Hecho en Medellín es que son muchas personas que están detrás de estos emprendimientos y pues mira, no solamente en Medellín, sino que llegamos a través de Carolina hasta el Putumayo con la familia de ustedes que venía haciendo este trabajo tan bonito. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un gusto y un placer estar con ustedes en esta mañana. Para nosotros como pueblos indígenas es, digamos que una tarea constante luchar por la resistencia y la pervivencia de nuestra identidad cultural. Y la artesanía hace parte de esta resistencia. En ese sentido, desde tiempos milenarios, nuestros abuelos, nuestros mayores, a través de la artesanía, han tejido historia, han tejido pensamiento, a través de la simbología, hay una forma de vida. Y de allí que de generación en generación se ha venido transformando, se ha venido transmitiendo también. Y aparte de ser una tradición, también es una forma de subsistencia también y como de suplir las necesidades que se nos presentan en el día a día. En ese sentido, pues, por fortuna, encontramos en el camino a Carolina y a 3P y hemos ido haciendo un entretejido muy interesante en el que hemos ido presentando y pasándole pues nuestros tejidos con nuestra simbología y ellos lo han ido plasmando en los lindos collares que conocemos en 3P. Claudia, yo quiero entender porque cada tejido es diferente, entonces asumo que es una historia diferente que ustedes cuentan. ¿Cómo hacen esos diseños? ¿Cómo plasman esa creatividad? ¿Qué significa, digamos, algunas de las grafías que estamos viendo? Bueno, hay una gran variedad de simbología, ¿no? La simbología tiene, y los colores tienen bastante conexión o relación con lo que tenemos en nuestro entorno y nosotros somos muy dados a la madre tierra y a los recursos que ellos nos brindan, el agua, los animales, las plantas, pero también tenemos como esa parte cósmica, esa parte espiritual. Entonces en los tejidos encontramos simbología como el útero, como el canasto, que es propio, históricamente nuestros abuelos lo llevaban al jajain, o a la chagra, o a la huerta, también se le dice, a recoger los alimentos, encontramos el agua. Así hay gran cantidad de simbología que va variando de acuerdo a los diseños. Muy bien, Claudia, ya que mencionas a los abuelos, compártenos un poco de tus raíces indígenas. Bueno, yo soy mujer Kamunsra. Mis abuelos, tanto paternos como maternos, son de origen Kamunsra, que traduce, Kamunsra traduce mujer o hombre de aquí con pensamiento y lengua propia. Una particularidad del pueblo Kamunsra es que nuestro origen se encuentra en el Valle de Sibundoy. Y hay muchos historiadores y lingüistas que han tratado de entender el origen o si hay algún pueblo en alguna parte del mundo que tenga una similitud con nuestra lengua materna. Y resulta que a través de los años se ha venido ratificando la teoría de que somos únicos en el mundo. De allí la necesidad de hacer una constante resistencia, porque si perdemos nuestro origen, si perdemos nuestra identidad, pues no hay manera en otra parte del mundo de que se empiece a hacer como un entretejido nuevamente. Muy bien. Yo aprovecho para darle la palabra a Carolina y que nos cuente un poquito cómo ha sido esa interacción con tu familia, cómo ha sido ir a esas raíces, a esos orígenes, que todos venimos de allá, que todos debemos luchar para que no se pierdan estas tradiciones. Entonces, Carolina, qué bueno aprovechar esta oportunidad también como para invitarnos a todos a conectarnos con nuestros indígenas, con todos esos orígenes que tenemos. Mira, una de las razones por las que creemos 3P Pets era
poder darle como más evolución en el buen sentido de la palabra a todo el tema indígena, pues, o artesanal, ¿cierto? Sí. Porque lamentablemente muchos hemos perdido o han perdido el gusto por las cosas artesanales. Con esto, digamos, con el trabajo que nosotros hacemos, con el que hago con Claudia, con el que hago con Alejandro el Talabartero, demostré que el tema que sea artesanal no quiere decir que sea mal hecho. Un trabajo artesanal puede ser bien hecho y requiere de un antecedente, pues de unos ancestros como los que tiene Claudia y requiere de unos ancestros como los que tiene Alejandro, ¿cierto? Porque todo es de tradición, todo claro. Es un trabajo familiar. Para mí esto ha sido, pues es una felicidad porque me encanta trabajar con Claudia. Claudia me entiende todas las ideas. No nos conocemos personalmente. Siempre ha sido trabajo por teléfono, por WhatsApp. Total, lo bacano de la virtualidad. Y llevamos trabajando dos años y medio. Qué bonito. Muy bien. Claudia, quiero que por favor nos regales ese último mensaje, sobre todo para valorar y de alguna forma, no, yo siento que la parte de los artesanos y toda esa cultura que hacemos, no pedir rebaja. Ay, es que una rebajita. Sí, no. No, es que eso es con las manos y eso vea desde dónde está viniendo, esa historia que hay detrás de eso. Entonces, esa invitación a que valoren cada objeto, cada tejido, cada simbología, cada grafía de la que estamos viendo allí. Por favor. Bueno, como hemos conversado constantemente con Carolina, y es que en cada pieza que nosotros tejemos estamos colocándole un sentimiento, una palabra bonita, y de allí que, pues primero agradecerles el espacio por permitirnos dar a conocer esta iniciativa, agradecerle también a Carolina que está ahí detrás de esta pantalla, porque ha sido un aprendizaje constante, ¿no? En el que nos ha permitido a nosotros como artesanos también buscar siempre la calidad, ¿no? Porque de eso también depende, que si bien para nosotros es una forma de vida y hace parte como de nuestro trabajo, nosotros tenemos la obligación también de hacer un buen proceso artesanal. Entonces, y la invitación es a que nos acompañen, a que adquieran nuestros productos y que, bueno, en cada pieza que lleven, con toda seguridad van a llevarse el espíritu bonito de las comunidades indígenas. Claudia, mi Dios te pague. Muchas gracias por estar conectada desde esta virtualidad, aprovechar al máximo esta entrevista. Qué bueno conocerte, qué bueno poder visibilizar esos rostros que se hacen esos tejidos y decirte gracias por hacerlo. Qué rico poder tener este emprendimiento en mis manos. Un abrazo gigante y bienvenida acá a Medellín para que muestres más de lo que nos puedes contar de tu cultura. Un abrazo gigante. Igualmente, que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Carolina, ¿querías decir algo respecto a eso que estábamos hablando? Sí, mira, son dos cosas con respecto, uno, al precio de lo que uno le paga a los indígenas, y dos, el costo del producto. El tiempo que lleva a hacer un producto artesanal no se compara con absolutamente nada con respecto a una máquina, ¿cierto? Entonces, mientras que en un collar se demoran 3 días en hacerlo, otro tipo de producto se puede hacer mucho más fácil, entonces hay que compensar tiempo. Por eso vale lo que vale el producto artesanal, por el tiempo que se demoran a hacerlo. Lo que decías tú de los descuentos, desde que empecé a trabajar con Claudia, yo le dije, usted pone el precio de acuerdo al material que usted se gasta y al tiempo que usted se demora en hacerlo. Entonces, en mis collares es el mayor costo, pero lo vale. O sea, estoy dispuesta a pagarlo porque merece, vale la pena y es el trabajo de ellos. Lo mismo pasa con Alejandro. La demora, el tiempo, eso. Todo lo que ustedes ven ahí es hecho a mano. Y el amor que nosotros tenemos por nuestras mascotas, pues también lo vale. Vale darles estos cariñitos. Y bueno, Caro, ¿dónde podemos encontrar más sobre la propuesta de 3P? ¿Cuáles son sus redes? Es 3P Pets en Instagram, también en Facebook y me pueden contactar por WhatsApp. Encontramos los collares, las correitas y otro accesorio. No, solo fabricamos en este momento collares y traillas. Todos son piezas únicas. Perfecto. Entonces, por ejemplo, me dicen, ve, necesito un collar para tal perro, me mandan el tamaño del cuello y yo mando lo que tengo disponible en el momento. No repito collares, no repito tejidos, todos son piezas únicas. ¿Cuál es el WhatsApp?
310-434-8339. Ojalá mi parque, tu casa y hecho en Medellín, te hagan muchas compras y sigas apoyando a esas artesanas, a esta comunidad, a esta familia que desde Putumayo hoy podemos estar conectadas. Muchas gracias. A ustedes mil gracias. Muchas gracias. 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 Lupe, parce, vengan para que despidamos el programa. No, está jugando. Ellos están en juego. Su casa. Sí, claro, así es. Muchas gracias por estar conectados, gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, mostrar el emprendimiento a tus chicos, a todo el equipo. Mil gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa con muy buenas recomendaciones. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque, tu casa, y después de tener a esa emprendedora tan bonita, ese parque, seguir avanzando. Recuerden, 268-6033, la línea telefónica. Es momento de ponerle flow a esto con Landa Freak. Landa, puñito, ¿qué más, pues, mi amor? ¿Cómo vas? Súper bien, súper bien. Como siempre les digo, agradecido por la invitación que me hacen, por la vibra, por apoyar mi música y obviamente a toda la gente que está ahí apoyando y viendo el programa. Gracias a los original Landa Freak reportándose. Y ya saben, como siempre, pregunten por lo que no vean. Que se lo tenemos. Landa, qué rico conocer un poquito de esa historia, porque Landa no siempre quiso, o bueno, no siempre se vio proyectado a ser ese cantante, sino que te encantaba y te apasionaba el fútbol, te encantaba este deporte, pero cosas de la vida que se cambian. Cuenta un poquito esa historia, de dónde sale esta pasión y qué es lo que había de Landa Freak antes de... No, toda la pasión yo creo que siempre ha estado, eso corre por el ADN, como sabemos. Sí. Como saben, siempre me dediqué al fútbol. Sí. Creo que llegó un momento que el fútbol no me quiso a mí, porque eso es lo que pasa con el fútbol. Uno no deja el fútbol lo deja a uno. No se dieron arquero. No se dieron las oportunidades por muchas cosas de la vida, pero sigo trabajando con fútbol. ¿Sí? Soy profesor de una escuela de fútbol y me encargo de ver jugadores para proyectos internacionales y me siento contento y tranquilo con lo que estamos haciendo y agradecido por lo que se vivió en ese momento, claro, lo que se aprendió y lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo se conecta y cómo llega allí la música? Siempre he hecho música. Okay. Pero nunca la hacía con un objetivo, digámoslo, yo digo militar. Okay. O con un foco empresarial. Okay. Y ahora que tengo el conocimiento a profundidad de qué es la música, cómo se puede mover la música, qué te puede dejar la música, y ahora estoy enfocado de esa manera. ¿Por qué no pop, no vallenato, no cumbia? Yo no sé, ¿por qué esa ¿qué pasó por allí? Porque yo creo que uno tiene que trabajar con lo que uno se sienta fuerte. Yo creo que en la parte urbana es donde tengo más capacidades. Sí. Entonces, por eso me le dedico a esa parte. Créeme que si tuviera una voz diferente para cantar bachata o vallenato o pop, yo haría eso. Sí. Pero creo que nos bendijeron con esta y vamos a hacer lo que más podamos con lo que tenemos. Esto no es ni un ritmo ni es una canción para un solo grupo, una sola comunidad que le guste, sino que tú estás cantando y estás proyectando que sea para todos, mover el bote, que las personas se sienten y que vibren, y así sea martes después de llegar de un festivo, que uno llega como apañado, como no sé qué. Entonces, no, es poner a vibrar el cuerpo, poner a mi mamá que está en su casa, en su finquinta, poner al hijo de Luisa, a los hijos de Juan Pablo, a todas las poblaciones, poder bailar y tener ese swing. Total, esa es la idea. De hecho, el Landa Freak se caracteriza por eso, porque cuando estamos en el evento, en el show, en la presentación, de mantener siempre a la gente arriba con un show de mucha buena energía, dinámica, y tratar de siempre estar como en compatibilidad con el público. Eso caracteriza los shows de Landa Freak. Ok, ¿qué es lo nuevo de Landa Freak? Bueno, ahora tenemos un bombazo, como decimos nosotros, porque para todos los artistas, ¿sí?, la canción que hacen es el palo. Ok, claro. Bueno, entonces digamos que este es el palo mío, una canción nueva que hicimos con unos productores de Suiza, se llama Bellaqueo, la cual se le apostó a mantener la esencia del género, pero trayendo un poquito de lo que se trabajaba antes, del golpe, del dembow, del beat, de la velocidad y del contenido. Creo que es algo que puedo oxigenar, a raíz de que hay mucha música, muchos estilos, muchas formas, muchos mixing, pero creo que esto puede darnos un poquito de un saborcito diferente en la escena. ¿Qué significa bellaquear? Bueno, bellaqueo tiene mucho significado. El que sea para televisión hasta ahora. Disfrutar. Bailar, sí, bellaquear con el ritmo. Muy bien, entonces, ¿qué tal si nos vamos con un poco de música? Yo me tengo que retirar porque yo no hago parte del video, entonces yo me voy por detrás y todo tuyo, el escenario. Manda, selecta. Slow down.
Que lo bueno se repite. Estamos ready para otra ronda para el desquite. Suéltate, mami, por favor, no te limites. Pon la cara para abajo y el pum pum para arriba. Vamos, demuestra que tú estás viva. Tienes a los manes como barco a la deriva. Estás como droga adictiva. Y bailamos como si estuviéramos haciéndolo. Y ven y pégate, mami, siénteme, acaríciame. Disfrútame, mami, pégate, ven y siéntame, acaríciame, ven, disfrútate. Quiero comerte como sneaker. Te tengo en el blanco alineada con mi sniper. Me tiene moviendo la cabeza como flipper. Salgo por temporadas como Jeepers Creeper. Pa' joder, pa' guaya, pa' bebé, pa' quemar. Pa' joder, pa' guaya, pa' bebé y algo más. Pa' joder, pa' guaya, pa' bebé, pa' quemar. Pa' joder, pa' guaya, pa' bebé y algo más. Original and the freak. Lanza de Bunny Fly. Es un B-E-L-L-A-K-O. Bellaqueo intenso. Dame C-U-U-L-O-O. Pa' pegarme a tu cuerpo. Es un B-E-L-L-A-K-O. Bellaqueo intenso. Dame C-U-U-L-O-O. Pa' pegarme a tu cuerpo. Directamente desde Seven House Music. Juan Pablo no se aguanta. Ese Pablo es un rumbero, ¿no? Es que yo ya viví la experiencia, sí, de estar a la blanda en escenario, en el Magazine de las Flores, sí, del año pasado, donde este caballero nos puso el reto de quebrar cintura, de movernos. Yo soy un tronco, pero mano, no, si no, quiera, tenemos tranquilo a Manuel aquí. Blanda, párate un momentico, por favor. Estamos ahí, con la bailarina. Y eso pues que yo tengo aquí unos medios taconcitos pues ahí. Muy bien, Landa, qué rico poder conocer ese palo, como dices tú. ¿Te puedes sentar? Pues, sí, ya, bueno. Para yo quedar como... Muy bien, Landa, qué chévere poder conocer esto, disfrutarlo. Estaba súper pegajoso aquí. Uno, sin querer, como que tiene que ir moviendo el bote, como dice. Muy bien. También tenemos un compañero, un artista, un profesional que llegó hace poco a nuestra ciudad y es Jesus. ¿Quién es Jesus para vos? Para mí, Jesus, un gran artista, una persona soñadora, que trabaja arduamente. Es de los que se propone algo. Se concentra. Y le da hasta que lo consigue. Muy bien, Jesus. Que pase, Jesus. Venga, Jesus. Papi, ¿cómo estamos? ¿Todo excelente bien? Excelente. Pero papi, ok, gracias. Muy bien, ahí estamos separaditos para que podamos seguir conservando los protocolos la de bioseguridad. Así es, Jesus, desde octubre llegaste acá a la ciudad, llegaste a Colombia. ¿Por qué te devolviste? ¿Qué pasó? ¿El flow? ¿De dónde sale ese artista? Bueno, imagínate, yo toco guitarra desde los 7 años. Mi padre, que paz descanse, me regaló mi primera guitarra. Desde ahí le agarré el amor a la música. Pero por azares de la vida me fui del país, hice empresa, hice otras cosas, pero siempre la misión era como la música por dentro, ¿no? Entonces, cuando algo te llama o estás destinado a algo o quieres algo, luchas y por alguna razón se abren los caminos. Y aquí en Medellín, pues, qué bonito poder conocer gente como Landa, Piña y todo el equipo de trabajo que la verdad creen en mí, creen en la música y sobre todo poder pasar propuestas nuevas a este género, pues que obviamente hay mucha música, ¿no? Bueno, Jesus, Landa, ¿cómo fue precisamente ese acople, esa unión de ustedes dos? Bueno, la complejidad, porque resulta que tenemos el mismo productor de cabecera. Ya.
y él me dice, no sé, él que estaba planeando con el productor en el estudio, y me llamaron. Anda, ves, que tenemos, vino Jesús, tiene una propuesta así, asá, con el fin de oxigenar un poquito el género y cantar un poco más limpio, porque el género venía golpeando, denigrando mucho a la mujer, ya. O sea, ya no hay música de dedicar, o si la hay es muy poca. Él estaba en el estudio maquinando la idea con Jams. Me llamaron, ve, tenemos esta idea, ¿te interesaría participar en ella? Cuando me mandan el beat y la idea, yo digo, participa. Aguanta. Ahí fue que se da como que la alineación entre los dos, aunque ya nos conocíamos, pues no habíamos hecho música juntos. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué tal si nos muestran, nos presentan esa lírica que estás hablando, donde se respeta a la mujer, donde el género también puede respetar a la mujer, también se puede dedicar con Bonita? Adelante, chicos. Exactamente, para todas esas mujeres bonitas que nos están viendo en este momento, eso es Bonita, Jesus Landa Free. Motumba. Yeah, man. Original Land of Free. Yeah. Oh, my lady. Dime, nene. Pero qué bonita. Como me encanta tu mira de tu carita. Óyeme, bonita. Tú eres todo lo que este hombre necesita. Pero qué bonita. En el cielo como todo una estrellita. Óyeme, bonita. Estoy bien loco por besarte esa boquita. Ella es tan bella, sí, como una estrella. Nadie como ella, something special. Ella es tan bella, sí, como una estrella. Nadie como ella, something special. Ella es como la hija de la luna y el sol. Una fría cervecita cuando está haciendo calor. Uy. Es todo lo que pienso cuando me habla de amor. Si se acerca a mí, yo pierdo el control. Y a veces pienso, yes, que te caíste del cielo, que me estoy viviendo un sueño que es mentira y no lo puedo creer. Y a veces pienso que ella es tan bella, sí, como una estrella. Nadie como ella, something special. Ella es tan bella, sí, como una estrella. Nadie como ella, something special. Yeah. Tú eres mi sexy, sexy girl. Me tell them, follow me, follow me, follow me. Yo tengo algo sexy para ti. No te me hagas y dime que sí. Que tú quieres de lo mismo que yo. Dame luz verde y nos vamos los dos. A un lugar donde no existe el reloj. Que solo son del TikTok. Oh, qué bonita. Adorna el cielo como toda una estrellita. Óyeme, bonita. Estoy bien loco por besarte esa boquita. Ella es tan bella, sí, como una estrella. Nadie como ella, something special. Ella es tan bella, sí, como una estrella. Nadie como ella, something special. Tengo mi amiga que es altísima, vea, la tota. Llegó la pareja perfecta. Así es. Chicos, redes sociales, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde podemos seguir apoyando este talento que tenemos? ¿Te puedes sentar? Gracias, gracias, gracias. No soy tan alto, ¿no? Pero bueno. No, pero súper bien ahí. Landa. Bueno, a Landa Freak lo pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Landa Freak, arroba LANDAFREAK, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y obviamente toda mi música disponible en todas las plataformas digitales. Suscríbanse al canal de YouTube, visiten las plataformas digitales y disfruten de mi música. Jesus, ¿dónde te encontramos? Bueno, Jesus está en todas las plataformas digitales, arroba Jesus Music, GDGATYZUZ Music, en todas las plataformas digitales, así me encuentro. La buena. Estamos disfrutando de la Feria de las Flores. Total, entonces vamos a cantar feria, vamos a cantar feria, que nos animemos, y como lo bueno se repite, los esperamos por aquí también. Bueno, gracias por la invitación a todos. Tierra de flores.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Esto es Mi Parque, Tu Casa, y es por eso que ustedes nos van a escuchar hablando muy, pero muy seguido de los diferentes parques, no solo del canal Parque Telemedellín, sino de los que nos presentan nuestros invitados, los BTRs, y también de aquellos parques que no nos podemos perder. Y si hay uno que es imperdible, es el Parque Arví. Y es por eso que nos acompaña Clara Medina. Clara, bienvenida a esta Tu Casa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Clara, por estos días, pues todo el mundo está con los vientos, con aromas de flores, sobre todo ustedes allá en el corregimiento de Santa Elena. Sí. ¿Cómo están viviendo ustedes la feria por estos días? Hay muchísima gente. Ajá. Este fin de semana, pues yo le decía desde la semana pasada a mi jefe, vamos a cumplir las metas de atender visitantes, de estar con la gente, de hacer los recorridos que nosotros tenemos. Y el fin de semana, por ejemplo, el domingo fue un día pues que uno dice una locura, pero una locura bien, y una locura responsable, biosegura, pues porque de todas formas nos seguimos cuidando. Pero claro, Santa Elena es el referente de las ferias de las flores y nosotros estamos ubicados en Santa Elena. Nosotros estamos a un cable de Medellín, llegar a Santa Elena, la gente pasa necesariamente por nuestra casa y pues estamos muy felices. Nosotros no somos ajenos pues a la realidad de la feria, a desarrollar productos, a tener servicio, atención, bueno, en fin, un montón de cosas, que es lo que hacemos pues durante todo el año, pero seguramente para esta temporada pues tendremos muchos más visitantes, los extranjeros están reactivándose, entonces es súper bien. Y a propósito, Clara, agradecemos mucho al Parque Arví, a todos ustedes, por permitirnos hacer las notas, por permitirnos tener aquí también temas que tratamos de mucho interés, y por permitirle a la ciudadanía poder disfrutar de ese espacio, que eso para las familias es inolvidable. Juanpa, sabe que desde muy temprano el Parque Arví ya tenía una agenda completa para el desarrollo de todo agosto, pues como bien lo dice Clara Medina, es el hecho de, bueno, claro, nosotros también hacemos parte de la celebración de la Feria de las Flores, pero hay muchísimas actividades que uno puede disfrutar durante todo el año, y ya que volvimos pues a reactivar la economía, a reactivar todos esos espacios presenciales, entonces, ¿qué tal si nos cuentas algunos de los eventos, actividades, para quiénes, cómo, porque tenemos que seguir apropiándonos de esos lugares y más de este pulmón verde que tiene la ciudad? Claro, nosotros desarrollamos una agenda de actividades mensuales. Es una agenda que está dirigida a todos los públicos, entonces nosotros tenemos actividades para niños, para adultos, para familias. Todavía mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y qué se hace pues en el Parque Arví? O sea, entonces yo llego allá y ¿qué hago? Bueno, entonces, ¿usted qué hace? Usted tiene el servicio de senderismo, nosotros tenemos unos recorridos guiados por el bosque, hay unas temáticas, hay unos horarios, cada media hora están saliendo los recorridos, y lo que le decimos a la gente es recorra con un guía, que es un guía intérprete de este territorio, que son mis compañeros como Claudia, que me acompaña hoy, pero también tenemos salidas en bicicleta. Entonces la gente que le da pereza caminar, bueno, entonces vayas en bicicleta, y es bicicleta asistida, o sea, va tranquilo, va relajado, va en su paseo, va chévere. Tenemos un aula ambiental donde le enseñamos a los niños y a las familias y hasta uno todos esos procesos del cuidado del medio ambiente, porque no sabemos reciclar y porque hace poquito salió una nueva resolución, bueno, en fin, un montón de colores, un montón de cosas que nosotros pues, o por lo menos, bueno, yo voy en el proceso, pero entonces los enseñamos, y hay actividades todos los días, excepto pues los lunes o los martes si fue festivo, como hoy. Hoy no, hoy tenemos servicio porque hoy estamos en feria y el Metrocable pues está subiendo a las personas hoy al parque. Tenemos entonces también actividades culturales. Nosotros tenemos un mercado que es el Mercado Arví, que es un mercado donde están los campesinos del territorio de Santa Elena que comercializan sus productos y sus servicios. Bueno, y en Feria de Flores tenemos entonces la ciclada silletera. La gente puede ir en bicicleta hasta algunas fincas silleteras. Allá tienen la experiencia. Y se devuelven pues a la estación, que es como el foco de influencia y de afluencia que nosotros tenemos. Y también pues para los que no lo quieren hacer en bicicleta, tenemos el servicio de transporte. Nosotros trabajamos un tema que se llama el turismo rural comunitario, entonces lo que hacemos es que todos esos productos y servicios que tenemos, necesariamente es la comunidad de Santa Elena quien brinda pues como esa atención.
Bueno, Clara no vino sola, como ya lo estaba mencionando ahora, vino acompañada de una guía que se llama Claudia Vanega Vázquez, a la cual también saludamos y agradecemos por estarnos acompañando hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y yo sí quiero saber entonces por qué nos traes, por acá estamos viendo unos anturios negros, hablando de fauna, de flora, de esos senderos que encontramos allá en el Parque Arví. ¿Por qué hoy anturios negros? Lo que tenemos ahí en la mesa, porque nos está acompañando también la guía Claudia Vanegas. Bueno, nosotros dentro de todo lo que hacemos, la misión más grande que tiene la Corporación Parque Arví es administrar y mantener el parque. Uh-huh. Que hayan recorridos y que hayan productos y servicios, pues es un agregado de la dinámica, pero pues el mandato que nosotros tenemos es cuide y conserve el pulmón verde que tiene esta ciudad, uh-huh, que es el Parque Arví. Y nosotros desarrollamos entonces unos proyectos de conservación, en fin, y uno de estos es el que viene a presentarles Claudia, y es un proyecto que nosotros hicimos hace algunos años con unos recursos de cooperación internacional con el gobierno de Finlandia, y lo que buscamos era poder mitigar, lo voy a decir, no técnico, ella sabrá más que yo, la muerte pues casi que súbita de tres especies que están en vía de extinción, que son las orquídeas, los anturios y las bromelias. En vía de extinción en nuestro parque, en nuestro espacio. ¿Por qué? Porque la gente se las lleva, porque somos un parque que es público y además es abierto. Entonces, pues el trabajo de concientización de nosotros también es eso. Cuide, protege y deje, por favor, lo que usted se encuentra en esos recorridos. Y uno de esos proyectos, entonces, es el de anturios. Es una especie que hoy les quiere presentar Claudia, que trabaja todo el tiempo en función de esto. Muy bien, Claudia, adelante. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo vas? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Entonces, hoy venimos a presentarle esta especie que es muy importante para nuestro parque. Desde el 2012 venimos haciendo un trabajo de investigación, de reproducción y de reintroducción de especies nativas ornamentales, dentro de las cuales están las orquídeas, las bromelias y los anturios. Escogimos el anturio negro porque es una especie que en el momento en el parque se encuentra pues muy escasa, porque en el pasado nuestros campesinos utilizaron la tierra de capote, el musgo, las orquídeas, las bromelias, los anturios como medio de sustento. Ellos lo comercializaban acá en la ciudad de Medellín para luego pues acceder a sus mercados y a sus necesidades que tenían pues cada familia. Entonces, con la llegada del parque, pues vimos la necesidad de generar proyectos para incluir también a la comunidad local y conservar pues nuestro territorio y conservar las especies importantes para cada ecosistema. Entonces, en el caso del anturio negro, pues acá lo vemos que está recién abierta la inflorescencia. Esta parte de acá se llama espata. El palito que vemos acá se llama espádice. Acá es donde se encuentran las flores son muy pequeñas. En el caso pues del anturio, cuando ya tiene un polvito amarillo que se llama polen, ya llegan los insectos y empiezan a polinizarlo. Entonces, pasado un tiempo, cuando ya es polinizado, empiezan a surgir los frutos que con el tiempo van tomando esta textura, se van madurando. Entonces, están cubiertos como por una membrana. Entonces, nosotros lo que hacemos es retirarlos de ahí. Normalmente cada fruto tiene dos semillas. Luego procedemos a buscar una maceta y colocamos este sustrato que se llama turba, que contiene todos los nutrientes necesarios para que estas semillas puedan germinar. Más o menos al mes y medio tenemos las nuevas plántulas, que a medida que van creciendo es necesario irle cambiando de sustrato. Entonces le vamos colocando uno más grueso. Miren acá, por ejemplo, este vaya teniendo un sustrato más grueso. Una pregunta, ahora que estábamos hablando acá, que yo quiero visitar el Parque Arví con mi bebé y también para Clara,
allá puedo aprender a sembrar estos anturios, me enseñan cómo debe ser la tierra, los cuidados que se debe tener. Sí, sí, la respuesta es sí. Nosotros de hecho tenemos ofertado un sendero que se llama Orquídeas, Anturios y Bromelias en Exena. Es un recorrido que haces por el bosque, es una dificultad grado 1, no sé cuántos años tiene tu bebé, pero sí. Niños a partir de los 3 añitos lo pueden hacer. Casi 3 años. Y entonces llegas a un gran domo que nosotros desarrollamos, donde se encuentran muchas de estas plantas, que es el proyecto pues, que les contábamos ahorita, y donde les enseñan el cómo, el qué, el para qué, donde les cuentan que retirar un anturio de estos y traérselo para la ciudad es muerte inmediata. O sea, no ha terminado de llegar pues el metrocable a la estación Acevedo y las condiciones no son las mismas, bueno, en fin. Y entonces nosotros, por supuesto, tenemos a los guías como Claudia y a una niña viverista, que eso es lo que hacen, pues enseñarles. Y a propósito, pues si se quiere traer una plantica, pues en una de las estaciones de las Silletas, las guías le enseñan a uno sobre las suculentas, sí, que es una planta más resistente. Así es. Y también le dan a uno los materiales para que uno sí se la pueda traer para la casita y pueda disfrutar de esto con los niños, así como va a disfrutar Manu en estos me momentos. Me gusta porque es que ella estaba explicando, Claudia decía, y entonces se ponía así, yo decía, ¿cómo así? ¿Qué así? Quiero mostrarles. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta parte acá que es lo que estamos viendo? Estamos viendo el espádice que está lleno con las semillas ya maduras. Ahí es cuando procedemos a extraerlas para poderlas poner a germinar. Ok, muy bien. Voy a bajarla. Y cuando hablamos de eso, ¿son estas? No, ya esto es el abono de liberación lenta que le vamos a colocar a la planta luego de que la sembramos en la maceta. Si yo en mi casa quiero hacer esto sin irme a ¿cómo se dice? A coger lo que no me han prestado ni regalado, ¿cierto? Del Parque Arví. ¿Cómo puedo llegar a tener un anturio negro? Porque es tan exótico, tan bonito y tan raro. ¿Cuál es la forma de reproducirlo correctamente respetando toda esa biodiversidad? Bueno, estamos en este momento en un proyecto en el parque, estamos en un proceso para obtener un certificado que podamos también comercializar la especie, por eso también nos estamos preparando para reproducirlo bastante y luego enseñarle a las personas cómo lo pueden continuar reproduciendo en casa. Cuando tenemos el anturio ya con el polen, muchas veces cuando tenemos el anturio en apartamentos no va a llegar un insecto que pueda hacer el trabajo de polinización. Entonces lo que podemos hacer es que con un pincel podemos irlo rotando de forma circular para polinizarlo de forma manual. O si tenemos dos plantas, por ejemplo así como estas, que todas dos tengan el polen, yo puedo utilizar el dedo bien limpio, quito el polen de acá y lo puedo pasar hacia el otro anturio. Todo un arte. Entonces es otra forma pues de polinizar. Obviamente lo ideal sería que lo hagan los insectos. En este momento estamos también en un proyecto de investigación de qué insectos polinizan qué especies de anturios. Pues cada día en el parque se hacen nuevos estudios. Entonces, bueno, para que retomemos, que yo no me vaya a perder, entonces yo tengo... ¿Tienes esto? ¿Tiene esto? Coge una. ¿Lo puedo coger? Sí, y la vas a estripar para sacar las semillas. Es babocito. Sí. Ok, aquí está la semilla, a ver si de pronto lo alcanzo a tener. Ahí. ¿Dónde estás, querida? A ver, acá. Mira que son de color verde. Pero es bien babosa. Sí, hay que ponerlas a secar un poco. Muy bien. Y luego... A ver, por acá. Aquí la tenemos. Esta es... Muy bien, ahí estamos haciendo foco. Perfecto, entonces después de tenerlo esto, llego y me voy, a ver, para que no la vamos a perder, pues, que no me regañan en el Parque Arví. Entonces, aquí ya tengo mi maceta y después de tener mi maceta, esto voy con el abono. Sí, este se llama turba, okay. Que tiene, pues, es más liviano, contiene nutrientes esenciales para que la planta pueda germinar. Lo ideal es utilizar, por ejemplo, nosotros reciclamos mucho, entonces reutilizamos, por ejemplo, los empaques de plástico que tienen dos caras. Para sembrarlo ahí, le hacemos unos huequitos, obviamente, para que drene el agua y en la parte de arriba para que circule el aire. Y ya luego de que germinan, lo pasamos a estas macetas, pues hay diferentes tamaños. Y así crecen. Y así van creciendo, pero cuando ya están de ese tamaño, ya no puedo utilizar la turba. Ya tengo que pasar al chip de coco o la corteza de coco de este tamaño, okay. O sea, más, un poco más grueso. ¿Y de ahí? Es muy importante también cuando vamos haciendo ese proceso de cambio de maceta, que en el fondo vamos colocando algunas de estas rocas.
para facilitar el drenaje del agua y así evitar que la planta sufra de pudrición, porque a veces regamos la planta muy seguido, no sabemos cada cuánto se riega. Me podría pasar tranquilamente, me pasa eso. Claudia, ese mensaje final para seguir pues haciendo de una forma responsable esa reproducción de los anturios negros y respetar lo que encontramos en el Parque Arví, ser conscientes que eso hace parte de todo este pulmón. Entonces, es muy importante que nos concienticemos de que las cosas hay que dejarlas como están. Cuando vamos de visita a un sitio, cada planta, cada animal se debe quedar en su espacio natural. Lo que podemos hacer es, de la mano, ir aprendiendo a cómo se reproducen todas estas especies a partir de semilla. Y mucho más adelante, pues, en el parque vamos a editar todos estos talleres para que ustedes se puedan llevar a su casa un anturio negro. Si bien de pronto no te puedas llevar el anturio negro natural, también tenemos las especies que son híbridos o los martillados, que también se te verían muy lindos en tu casa. Claudia, puñito. Muchas gracias por estar en mi parque, tu casa, por enseñarnos de esto. Y en el set principal siguen los chicos con Clara Medina para que nos sigan hablando precisamente de esto y de todas las actividades que tenemos y cómo seguir cuidando y aprovechando el Parque Arví. Muchas así, gracias. Así es, nosotros continuamos y qué rico haber aprendido de la mano de Claudia sobre esta especie de planta que a mí en particular me llama mucho, pero muchísimo la atención. Al igual que el Parque Arví, que quien lo visita no se quiere devolver. Así es. Pues sí, de hecho lo que nosotros, Juan Pablo, siempre trabajamos y no sé si Claudia ahorita pues puede voltearse, nosotros trabajamos por la felicidad de nuestros visitantes y turistas y esa frase está en la chaqueta de cada uno de, pues de los colaboradores que están de cara al turista y al visitante, pero pues también nosotros que no somos la cara, pero que todos los días trabajamos es por esa satisfacción. Es porque Luisa llegue a las 9:30 de la mañana en el cable, tenga algunas experiencias, haga una caminata, pues degustar, no sé, un fiambre típico hecho por las campesinas de nuestro territorio y por qué no, vaya a uno de los talleres del aula ambiental y le enseñen algo, en fin, y que esa Luisa a las 2, 3 o 4 de la tarde sea diferente. Tengo un mensaje diferente de protección, de cuidado del medio ambiente, pero no solo eso, sino del respeto por las comunidades que allí viven, un comercio justo. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días. Clara, muchas personas están ahí conectadas a esta hora con Mi Parque, Tu Casa, diciendo, hace mucho tiempo no voy, ¿cuáles son los horarios que tienen en este momento? La entrada es gratuita, si quiero ir con un grupo especial como para hacer ese tema de senderismo, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, entonces nosotros trabajamos todos los días de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Uh-huh. Ese horario está ligado al servicio de Metrocable, que es la línea que nos corresponde. Sí. Tenemos libre o descansamos los lunes para temas de mantenimiento del parque o los martes si es festivo. Sí. Pues algunas excepciones que además las contamos todo el tiempo pues en redes sociales y en las redes sociales del Metro de Medellín. Nosotros tenemos tarifa no para entrar al parque, sino para los servicios turísticos que tenemos. Eso quiere decir que si Juan Pablo va a ir con su familia a celebrar, no sé, el cumpleaños de uno de los niños y lo quiere hacer en un lugar público que está definido para ese fin, que se llama Chorro Clarín, Juan Pablo entra, hace su fiesta y se devuelve. Eso sí, el cuidado, la protección, le recomendamos cómo debe hacer la disposición de sus desechos, entre otros. Pero si Juan Pablo, por el contrario, quiere acceder a alguno de los servicios de nosotros, tenemos unas categorías, por supuesto, para hacer el pago de los mismos. No sé, si querés hacer una ciclada o si querés ir a un camino, bueno, en fin. Sí. Pero entonces, para las empresas, nosotros somos una agencia operadora de turismo, operamos nuestro destino, que es el Parque Arví, y tenemos más o menos 16 o 17 productos enmarcados en los componentes de la sostenibilidad, donde las personas lo que hacen es actividades
Entonces van con el equipo, no sé, la señora directora Manuela, que los lleve algún día a tener una experiencia en el parque. Entonces ustedes pueden almorzar un picnic delicioso, pero entonces tienen una siesta dirigida en el bosque, pero entonces pueden sembrar una de estas cosas, pues. O si son más, más arriesgados, tenemos un producto que se llama Desafío Arbí. Y muchas, bueno, actividades. En fin, son muchas actividades que claro que tienen una preventa, que nosotros tenemos que estar preparados para atenderlos, pues, y eso es lo que hacemos también todos los días. Informes, Clara, página, redes, donde los podemos contactar. Bueno, la página es www.parquearbí.org. Allí se van a encontrar tres módulos. El que nos compete a nosotros para los temas de qué hacer en el parque se llama así, qué quieres hacer hoy en el parque. Y ahí encontrarás entonces desde la agenda hasta las actividades que les acabo de contar. Nuestras redes sociales, @parquearbí, paisajes inspiradores, seguramente se van a encontrar, se van a antojar mucho de ir. Y el teléfono que tenemos de contacto es 444-79. No me lo sé. Bueno, ahí está, pero en la página encontramos seguramente toda la información necesaria y hasta el teléfono. Sí, hay chats, tenemos unos chats dependiendo de cuál sea tu necesidad y te lo respondemos pues al instante. Clara, gracias por acompañarnos, por compartirnos esta información tan valiosa. Aquí ya nos pastelearon. 444-2979. Ah, 444-2979. Muy fácil. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Gracias también a la guía que nos acompañó hoy, a Clara, por supuesto, que esta es tu casa también. Por acá te tendremos nuevamente. Pero ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Muchísimas gracias. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Me encantan las postales que nos da el Canal Parque Telemedellín, 268-6033. Qué rico poder disfrutar de esos espacios. Nosotros tenemos el privilegio de poder presentar aquí al aire libre y precisamente disfrutamos de este lugar que está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así es, disfrutamos cada rincón de este que es el Parque Gabriel García Márquez, Canal Parque, y donde pues aquí tenemos esta salita donde yo tengo una pregunta muy seria, sí, muchachas, señor, y es, sí. ¿Por qué yo en la mitad? Porque tú eres el príncipe de nosotras. O sea, bendito yo entre las bendito mujeres. Bendito usted entre las mujeres, porque usted es el bizcocho de nosotras, entonces ahí. Vengan, voy a recordar la línea telefónica 268-6033 y ¿por qué no le hace esa pregunta entonces a la persona que nos llame? Que porque usted en la mitad, porque al lado de nosotras dos. De ¿no le verdad? Parece? Es que ¿quién definió que yo tenía que ser el de la mitad? Yo no sé qué directora diría eso, yo pues no tengo ni idea qué pasaría ahí. ¿Cómo les va con las aromáticas? Me encantan, sé que tienen muchos beneficios, sí, pero yo no he podido pasar del tinto a la aromática. Yo sigo prefiriendo el tinto, pero muchas personas, digamos que siguen cada vez teniendo eso sobre la canasta familiar que no les puede faltar porque tiene muchos beneficios. En la variedad está el placer, sí, y si bien el tinto es muy rico, también probar las diferentes variedades que existen de té. Y no solo en sus sabores, sino también en los tipos, que puede ser frío, caliente y demás, pues yo creo que uno va a poderse encontrar con grandes experiencias, no solo en el sabor para degustar, sí, sino también en la sensación, porque así como el café tiene sus propiedades, los tés también tienen mucho para... A mí me gusta mucho eso que acabas de decir porque precisamente el café sirve para unas cosas y las aromáticas también nos funcionan para muchas otras que también tienen para lo que funciona el café. Entonces, precisamente, qué rico si podemos conocer aquí en nuestra tierrita, aquí en nuestro corregimiento de Santa Elena, cómo se hace este cultivo, cómo se recoge, cómo podemos conocer la historia de la familia Incapié, cómo ese papá tan hermoso que en este momento yo sé que nos está viendo y está conectado, precisamente conocer la historia de ellos, de la familia Incapié en el corregimiento de Santa Elena. La casa de los yeos era aquí enseguida. Éramos 9 hombres y 4 mujeres, pero nos tocó bolear maluco. Y uno se acostaba a las 7 de la noche, 8. Muy, ya era tarde, porque la comida era a las... muy tarde, a las 6 de la tarde. Ya era todo temprano y para afuera a las,
a las 4 o 5 de la mañana. Cuando estábamos estudiando, era estudiando por aquí cerquita, era la escuela. Y venía uno del trabajo a cargar agua y a buscar leña. Nos encontramos en el 66. En el 66. La conocí aquí aquí en la finca de la Universidad Nacional, que ahí vivía la hermana y el esposo de ella era mayordomo ahí. Ella se llama Yolanda Quintana. Yo creo que las lágrimas expresan todo ese sentir. Es gratitud infinita a la divinidad, porque contar con la presencia de mis papás, Aloy, mi papá tiene 82 años, es un roble, difícilmente nosotros podemos decir que se ha enfermado, pocas veces, y esa fortaleza de él hace que nosotras también sigamos como esa herencia que ellos nos dejan, ese legado a nosotros de ser fuertes y como a lo paisa, ser berracas para seguir con nuestras raíces que vienen detrás. Mi mamá es un amor. Mi mamá, y me perdonan si lloro, mi mamá ha superado muchas crisis de salud, muy fuertes, y bueno, aquí está haciéndonos, ella siempre hace un sancocho muy rico, muy delicioso, que ella, mamá, ¿qué vas a hacer? Sancocho, ay, qué rico, delicioso, es de los platos más exquisitos que a ella le quedan. He sembrado ahí cebollas, cebolla de rana, cebolla de huevo, lechuga, cilantro, remolacha, zanahoria, zucchini, coliflor y brócoli. Y frijoles de enredadera y frijoles en arbolito. Herencia de mis abuelos paternos, de mi mamita y papito, que en ese entonces decíamos mamita y papito, y de mi papá y de mis tíos, que ellos también son cultivadores. Y pues nació como la idea de continuar con ese legado de sembrar esas aromáticas porque son muy saludables. Y cuando nosotros empezamos a trabajar esa parte, entendemos la importancia que eso tiene para nuestra salud. Entonces, es continuar como con eso y no dejarlo perder. La familia es mi fuerza. Es mi motor. Es todo. Es ese día a día que me impulsa con amor a continuar esa siembra de esas aromáticas, de todas esas verduras que siembra mi papá, porque eso es lo que alimenta nuestro cariño acá. Entonces, coger con mi papá, que tiene que recoger cierta cantidad para llevarle al consumidor de acá, entonces entre todos cogemos como esa partecita y decir, esto es un trabajo de familia, que no se puede dejar perder, que hay que continuar con ello. En Telemedellín, aquí te ves, esta es nuestra familia. En Telemedellín, aquí te ves. Esta es nuestra familia. En Telemedellín, aquí te ves. Don Ramiro, doña Yolanda, un abrazo y un beso muy grande desde aquí, desde el set de Mi Parque, Tu Casa. Gracias por compartirnos esa historia. Y esto nos llena el alma, así como nos llena el alma tener, pues, precisamente a una invitada muy especial que por acá estaba con los ojos aguados de ver a sus papás, de contar, de ver a su tierrita, de contarnos esa historia. Claro, y porque la sacamos de la finca y nos lo trajimos por acá porque dijimos, no, hay que tenerla aquí en vivo y en directo, porque Duer Castaño nos hizo esta nota donde mostramos esa historia bonita de la familia Incapié. Y qué rico que usted hoy, no, si va a llorar, me avisa, porque ustedes nos vamos a llorar las dos juntas, ¿listo? ¿Por qué está llorando? No, eso es emoción. Ay, emoción, ¿por qué? Ver a mis papás ahí con ese legado que nos dejan es muy emocionante.
De verdad que sí. Jenny, desde acá. Jenny, nos emociona verte así, nos emociona que nos estés acompañando de verdad aquí en la cocina de Mi Parque, Tu Casa. Y vamos a hablar entonces de ese legado, de esas aromáticas hechas con mucho amor en el campo en Santa Elena. Vea, precisamente, vamos a respirar. Lo más delicioso. Vamos a respirar y vamos a relajarnos. Lo que pues, necesito que para que me quite esto. Esta emoción. Ah, vale, pues, que eso. De eso se trata. Entonces, desde ahí empezamos a conectarnos. ¿Sí? Con esto, ¿sí? Desde la emoción, desde el ser, ¿cierto? Yo traje algunas plantas, las que de pronto más conozco. ¿Sí? Esto es toronjil, ¿sí? Huele delicioso y esto sirve para, ¿sí?, relajar el estómago, sirve también cuando estamos un poco nerviosas. Se pueden hacer algunas mezclas con otras aromáticas que luego hablamos de ellas. Uy, huele delicioso. Muy rico. También muy sirve como cataplasma cuando tenemos dolor de cabeza y se coloca acá amarraditas con un pañuelo. ¿Así? Así. Perfecto. Se quita. Así se como quita. Está. O si quieren seca, se pone a secar al aire y luego que esté sequita se tritura, se, ¿sí?, macera. Y se amarra. Jenny, acá. Yo tengo esa pregunta. Cuando dejamos secar estas plantas, ¿no pierden sus propiedades? No, por eso hay que dejarlas secar al aire. Sí. Así. En el aire, que no les caiga sol. Agüita, que no les caiga sol y ojalá en una parte oscura. Sí, qué pena que, para que no mete... pierda las propiedades. Muy bien, me metí, sí, en el plano. Ahí nos estaban preguntando. Yo lo que hice fue hacer este gesto de, para poder sacar el olorcito, el aroma, pero me están diciendo que sí hay que aplaudirlas. Me están preguntando acá por el interno, no sé quién pues preguntó, pero aplaudirlas va a quedar algo. No, no. No, nada de aplausos. Es que imagínense, fue una aplaudiendo acá a la pobre Mata. Pero eso es no, que no. Lo han visto. Eso además que es algo de nosotros los paisas. Listo. Sí, bueno, acá tenemos una planta que es muy saludable también, muy conocida, que es la manzanilla. Sí. Esta también tiene muchísimas propiedades, también tiene un aroma muy rico, ¿sí?, tiene un olor como a manzana. Ella nos sirve también, sí, es de las más comunes. Ella nos sirve para los dolores estomacales, para los dolores menstruales, es, como dirían las abuelas, bendita. Bendita para las mujeres. Bendita para las mujeres, así es, totalmente. Igual que este toronjil, que me devuelvo un poquito, qué pena que se me olvidó. Esta la usaban mucho las abuelas para, ¿sí?, las mujeres en embarazo. Y les daban una aromática muy, muy caliente para cuando iban ya en el proceso de parto. ¿En las últimas horas? Sí. Muy bien, ¿con quién seguimos? Muy recomendada. Esta es hierbabuena, traje de dos clases, ¿sí?, una que es medicinal, la otra que es muy común o lo que mucha gente llamaría que es rastrera, pues porque, ¿sí?, se mantiene, crece muy fácil. Uh-huh. Ambas tienen olor muy, muy bonito, muy chévere, muy agradable, huele pero, rico. Vea, esto con unas pastas que... ahí encimita. También sirve para aromar. Y en este momento, esta hierbabuena se utiliza mucho para hacer las limonadas de hierbabuena, que, ¿sí?, quedan exquisitas. En este momento, esto está hasta exportación. Tenemos una que es el estragón anisado. La mayoría de las personas la está utilizando para adobar las comidas. También puede utilizarse en ensalada. Ella tiene un olor a anís, pero también sirve para relajar el estómago o para hacer buena digestión cuando quedamos muy llenitos. Perfecto. Esta es menta. Uy, me encanta. Que se utiliza mucho para la digestión, para aquellas personas que son asmáticas, hablo también de mi mamá, se usa en infusión cuando ellos tienen una crisis fuerte, se les hace una infusión de menta que les quede fuertecito para que logren expectorar, porque es lo que a ellos les genera las crisis. Entonces, Doña es una planta muy sanadora. Niños, por ejemplo, para los niños, ¿cuáles son las recomendadas? Para los niños, pero hay que utilizarlas en pequeñas dosis. Ok, perfecto. Yo voy a apagar por acá, porque sí, me está como calentando mucho el agua. Listo, muy bien. Bueno, voy con el cidrón, que es muy conocido, sí, para los nervios, ¿cierto? Para manejar, sí, la ansiedad. Esta planta debe de utilizarse con muchísimo cuidado,
porque es muy fuerte para las personas que tienen presión, y debe ser en pequeñas dosis porque puede producir dopaje. ¿Qué es una pequeña dosis, por ejemplo? Pequeña dosis es, como Doña es tan Jenny. Fuerte, no debe utilizarse, por decir, 3 o 4 veces en el día, máximo una vez, y una dosis de este. Ese puñadito. Listo. Este puñadito. Perfecto. Esta es. ¿Y la estas siguiente? Estas dos son, esto se llama citronela. Para muchas personas, esa es limoncillo. La mayoría de las personas dicen que es limoncillo. ¿Cómo se conoce o se diferencia la citronela del limoncillo? En sus hojas. Sus hojas son más largas y sus hojas son siempre verdes. El limoncillo, acá pueden ver que está un poquito más hecha, que ya está empezando como a ponerse cafecita. Ese es el limoncillo y es de hoja más pequeñita. Y el aroma, si tú partes acá un pedacito, siente el aroma, es más a limón. Sí, señora, ¿cierto? Tiene toda la razón. Jenny, rápidamente, sí. ¿Cómo hacemos una infusión bien hecha? Porque es que muchas veces, entonces, vea, a mí la guaya se me estaba como medio quemando. Entonces, para no irla a embarrar y poder aprovechar los beneficios que tiene precisamente todas esas aromáticas. Entonces, hagamos una infusión bien sabrosa acá. Bueno, una infusión, ¿cómo se hace? Primero, ponemos a hervir el agua que esté bien hervidita, bien caliente. Metemos la planta aromática, le echamos el agüita. Para las personas que tienen que echarle dulce, le pueden echar un poquito de panela, unas goticas de miel de abeja, lo tapan de 3 a 5 segundos, luego la destapan para que ella pueda soltar bien la infusión y ya se la toman. Ay, se no, pueden mezclar algunas. Eso, algunas. Dígame cuáles. El toronjil se puede mezclar con el cidrón. Ve, a Duber Castaño lo mandaste a dormir. Yo quiero volverlo a mandar a dormir. ¿Cuál fue la combinación ahí? Ay, yo quiero ese para cuando esté tan cansada. Y a Duber le anexé un poquitico de manzanilla. ¿Y lo puedo combinar con este en este momento? En este momento la puedes mezclar con la manzanilla. No, y hacemos exactamente lo mismo. Si yo quiero tener una huertica en mi casa para hacer este tipo, para sembrar este tipo de plantitas, para recibir todos los beneficios que tienen las aromáticas, ¿es posible? Es posible, incluso ¿es acá en la ciudad se puede hacer en unos materitos pequeños y se siembra que tenga la raíz. Por ejemplo, esta planta se puede arrancar con la raíz y sembrarla y ella se va expandiendo. Ellas son hermosas porque ellas se van expandiendo en la medida que encuentren buen terreno. Como decimos, pega fácil. Son muy fértiles. Pega fácil. Ay, pegan muy fácil. Me encantaría tener en mi casa eso y yo creo que esta ya quedó lista. ¿Sacamos la hojita o la dejamos ahí? O la puedes dejar ahí para que le siga sacando la infusión y te queda muy deliciosa. Qué rico. Y esto, si yo quiero dormir bien, ¿cuál me podría servir? La manzanilla la usan mucho en la noche en leche, en un poquito de leche tibia con un poquitico de azúcar. Y eso es lo más delicioso para dormir. Para comenzar el día, ¿cuál recomiendas? Para comenzar el día, pues la hierbabuena es muy buena para activar, igual que la menta, es muy buena. Se puede mezclar con un poquito de estragón anisado. Jenny, si yo quiero comprarte a vos las aromáticas, si quiero apoyarte a ti, a tu papá, a tu familia, ¿cómo hago? Bueno, ¿cómo hacemos ahí? A mí me pueden encontrar en @jenny2410, en este celular 312-804-7891. Tengo un negocio donde vendo las aromáticas con un secretico para que quede mucho mejor. Para que quede mucho mejor. Ahí en todo el Parque de Santa Elena me encuentran en una casetica de madera donde vendo todas estas delicias de aromáticas con el agüita ya preparada con el secretico. Allá pueden encontrarme, me pueden buscar y yo con el mayor de los gustos les vendo los paqueticos o les vendo las plantitas también. Listo. Para que ahí siempre está en sus la invitación, casas. Me encanta. Jenny. Gracias. Un abrazo muy grande para ese papá y para esa mamá. A ustedes. Muchísimas gracias. Yo también por voy a probar la mía, mano. No. Esa es la de Duber. Ojo que se la duerme. Vamos a una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa. Regresamos con más porque Juan Pablo nos tiene un súper invitado. Además, que vamos a hablar de las ondas. ¿Qué será esto? Por Dios, ya ondas cerebrales.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y dentro de Mi Parque, Tu Casa, tenemos la sección Vitalmente, que en juego de palabras es mente vital. Y hoy nos acompaña un invitado especial. Él es Juan David Londoño, publicista, especialista en diseño estratégico e innovación, gerente de Creo, Creer para Crear. Y bueno, Juan David, bienvenido aquí a su casa. Muchísimas gracias, Juanpa. Así me siento. Qué rico, pues, Juan. Y vamos a hablar entonces sobre entra en la onda gamma. Eso tiene que ver con rayos, con ondas cerebrales. Y empecemos por lo básico, ¿qué son las ondas cerebrales? Así es, muy bien. No, básicamente hay que entender que los seres humanos todo el tiempo estamos en actividad. Y dependiendo del tipo de actividad que estamos sosteniendo, nos encontramos en un estado de conciencia. Entonces, cuando vamos caminando, estamos en un estado de conciencia. Cuando estamos estudiando, estamos en otro estado de conciencia. Cuando hacemos ejercicio, cuando vamos al cine, cuando jugamos con los hijos, cuando hacemos una labor cotidiana, estamos en un estado de conciencia. Y dependiendo de ese estado, que son cinco, la mente produce un tipo de onda. Quiere decir entonces que nuestra mente, dependiendo del tipo de actividad que está haciendo, produce cinco tipos de ondas: las ondas teta, las ondas delta, las ondas beta, las ondas alfa y las ondas gamma. O sea, no son las ondas como de Aquaman para controlar al mundo marino, o el profesor X como para controlar la mente. Esas son humana. Las sobrenaturales. Las humanas son estas cinco que acabo de mencionar. Bueno, Juan, desglosemos un poquito cada una de esas cinco ondas y cómo podemos sacarle provecho a cada una. Eso es muy importante, porque de entrada tenemos que entender eso, y es que lo más importante de las ondas no solamente es conocerlas, sino entender que la salud mental, la vitalidad mental, por decirlo así, depende no solamente de que las conozcamos, sino que las ejercitemos. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir hoy que probablemente de esos cinco tipos de ondas haya uno que ejercitamos más que los otros. Uh-huh. Y el mensaje del día es: vamos a conocerlas y ante todo tratemos de equilibrarlas, tratemos de ejercitarlas, y que un día nuestro ojalá tenga de las cinco de una forma balanceada. Entonces, digamos que el primer tipo de ondas del que vamos a hablar, que es muy rápido y es muy básico, es las ondas teta. Juanpa, las ondas teta es cuando esa persona que se encuentra, por ejemplo, en una clase y está luchando así por no quedarse dormido. Por concentrarse, cuando, estar ahí como atento. Cuando estamos luchando contra el sueño, cuando estamos en ese momento de adormecimiento, estamos produciendo ondas teta. El segundo tipo de ondas que me interesa mucho es cuando la persona se quedó dormida. Yo no sé, Juanpa, pero en lo personal yo admiro muchísimo a esas personas que tienen la capacidad de quedarse dormidos en cualquier lugar, en un centro comercial, están comiendo, en un bus, en un estadio, en una conversación, y se quedan dormidos, como si el mundo desapareciera. Hasta en una fiesta con la música a todo volumen. ¿Cómo te parece? O tú estás conversando con la persona, volteas y la mira y la persona está por allá profundamente dormida. En los brazos de Morfeo. Así es. Esa persona que se quedó profundamente dormida, y que es un hábito que todos tenemos, está produciendo en ese momento las ondas delta, las ondas del sueño profundo. Ahora, este tipo de ondas es muy importante, ¿por qué? Porque nuestro día comienza realmente en la noche. Dependiendo de la calidad de sueño que tuvimos ayer, depende mucho la lucidez que tengamos en el momento presente cuando estamos, por ejemplo, en la mañana. Entonces, hay que entender cosas muy importantes acerca del sueño, que a veces no conocemos, que a veces subestimamos, pero que son muy importantes. La primera es que en la noche, en el sueño profundo, es cuando la mente hace una cantidad de procesos que no hace cuando estamos despiertos. Por ejemplo, la neurogénesis, es decir, la recuperación y la reconstrucción de las neuronas. Eso se hace durante la noche. ¿Qué más hace el cerebro? Hace un proceso de limpieza a través de una hormona que es la adenosina. La adenosina, Juanpa, es una hormona que básicamente lo que hace es limpiar y liberar una cantidad de toxinas que la mente acumula durante el día. Otra de las cosas muy importantes, y seguramente te ha pasado, es que cuando estás dormido tienes buenas ideas. ¿Te ha pasado sí. eso? ¿No? Todas vienen cuando uno está dormido, y ya uno se levanta y uno no se acuerda. Deduces cosas que durante el día estuviste pensando, que te dijeron cuándo fue la fecha y tú pensaste todo el día, y en la noche de 3 de la mañana te acuerdas de cuál era la fecha. No es que te acuerdes, sencillamente lo que el cerebro hizo es un proceso de análisis de información. En otras palabras, donde el cerebro digiere la información que procesa durante el día es en la noche. Por eso se recomienda mucho que
que cuando uno lee, el momento ideal para hacerlo es antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque si leemos antes de ir a la cama, nuestra mente durante el proceso del sueño analiza y digiere mejor la información que como lo hacemos en un día, o digamos pues mientras que estamos despiertos. Muy bien. Ok, entonces fundamental tener un sueño reparador. Recomendaciones, entre 6 y 8 horas. Fundamental, la siesta. Ahora, no la siesta de adolescente, pues, que es esa siesta extensa. Esa siesta de 2 horas, 3 horas. Que tú te levantas y no sabes en qué ciudad está, cómo te llamas, ¿cierto? Si tienes familia, hijos, no. Una siesta, la recomendable es de 30 minutos. Es el tiempo ideal para que la mente descanse, para que la mente haga un proceso de limpieza y estés en una buena condición física para continuar el día. Más de 30 minutos le puede dar lo que yo llamo modorra. Así es. Como que se levante y uno no, exactamente, uno no quiere hacer nada y no siente que se reparó. Y ese tiempo, mientras que vuelves y te ubicas, es un tiempo valioso. Y otra recomendación muy importante. Un sueño reparador se logra cuando tenemos hábitos. Lo ideal es establecer siempre un horario para acostarnos. En cambio, cuando tenemos el hábito de acostarnos un día a las 9, otro día a las 10:30, otro día a las 12:30 porque la serie no la devoramos, eso lo que hace es que nos cueste mucho poder conciliar fácilmente el sueño. Por eso lo ideal es tener siempre un horario en que nos acostamos y nos despertamos. Muy bien. El siguiente tipo de onda, Juan. Juanpa, el siguiente tipo de onda es muy importante y son las ondas beta. Las ondas beta es cuando estamos muy concentrados en una actividad, cuando estamos conduciendo y estamos prestando toda la atención en lo que estamos haciendo, cuando estamos cruzando la calle con nuestros hijos y estamos mirando hacia todos los lados. Significa que las ondas beta tienen que ver con los estados de alerta, de concentración máxima, de atención. Incluso este tipo de ondas, cuando se generan y se estimulan mucho, nos conducen a estados de estrés y ansiedad. Conducir, por ejemplo, es una acción que nos puede producir altos niveles de estrés. ¿Qué significa esto? Que uno podría pensar que las ondas beta son malas y que son las que tenemos que evitar porque son las ondas que más potencian la ansiedad y el estrés. Sin embargo, hay una cosa muy importante y es que nuestro cerebro es tan sabio y es tan maravilloso que el problema en sí no es el estrés, sino cómo lo gestionamos. Te lo voy a explicar. Porque el ser humano, por naturaleza, si pudiera presionar un botón rojo que dijera elimina el estrés de tu vida, lo eliminaría. Sin embargo, tenemos que entender una cosa muy especial. Hay estudios que se han hecho donde han encontrado que cuando una persona se encuentra en un alto nivel de estrés, dependiendo de cómo mentalmente me condiciono hacia el estrés, puedo sufrir físicamente o, por el contrario, producir una hormona muy poderosa que es nada más y nada menos que la adrenalina. En otras palabras, a un policía o a un bombero, por ejemplo, los entrenan para convertir el estrés que les produce o el miedo que les produce una situación de peligro, no en un motivo para achicopalarse o para deprimirse, sino antes para deprimirse, avanzar y cumplir las metas y llegar a niveles que en su normalidad diría, no, yo no soy capaz, pero la adrenalina estalla y ¡pum! Exactamente. En otras palabras, si yo miro el estrés con miedo, lo que eso hace es enfermarme físicamente. Si yo el estrés lo que digo es, voy a utilizarlo como una manera de potenciarme, de superarme, de sacar todo lo mejor de mí, depende yo cómo mentalmente me condicione a el estrés, puedo convertir eso en un motor de adrenalina. Por eso el bombero es más fuerte, es más ágil, es capaz de hacer cosas que no lo haría si no se ayudara del estrés que produce la situación para convertirlo en adrenalina. Uy, qué interesante esa forma de ver este tipo de onda que nos permite detonar. Así es. Estas cosas. Vamos al siguiente tipo de onda, la cuarta, que se llama las ondas alfa. Entramos en un plano maravilloso porque las ondas alfa tienen que ver con la relajación, tienen que ver con la conexión interna. No es cuando estamos quedándonos dormidos, sino por el contrario, cuando estamos en un momento de relajación, en un momento de introspección, en un momento de conexión con nosotros mismos. Y si nos damos cuenta, este tipo de ondas no las producimos mucho porque estamos a veces muy distraídos con otro tipo de cosas que no nos permiten tener tiempo para nosotros. Te quiero hacer una invitación, Juanpa. Adelante. Vamos a hacer una cosa muy sencilla y ustedes que nos están viendo también pueden aplicar este ejercicio. Todos los días comemos, desayuno, almuerzo. Yo todos los días pienso en comida. Y comemos. Y cuando comemos siempre hay una parte de la comida que es el mejor mordisco. Ese mordisco donde se juntan... Como todos los ingredientes. Todos los ingredientes. Y ese momento donde tu esposa llega y te dice, amor, me das un poquito. Y uno dice, bueno, ahí también se muestra el amor. Te quiero invitar a que tomes esta rosquita que tenemos acá.
Una rosquita de las cosas más triviales y más cotidianas. Nos las comemos de una manera muy ágil. Sí. Te invito a este ejercicio. Vas a comértela y lo primero que vas a hacer es, vas a cerrar los ojos, yo te digo cuándo lo vas a hacer, okay. Cierra los ojos, vas a agradecer por esto que te vas a comer y durante esos 10 o 15 segundos vas a masticarla lentamente, vas a tratar de concentrarte, vas a pensar que lo único que existe en tu mundo en este momento es esa rosquita, sí. Vas a tratar de identificar cada nota, cada sabor, cada sensación, cada textura, vas a intentar tener un momento de conexión al masticar como nunca lo has tenido. Muy bien. 3, 2, 1. Pero adelante. Antes de masticarla, pues a mí me gustaba jugar así como al anillito. Eso está muy bien. Me gusta que eso es rosquitas... parte de lo que veremos en el siguiente tipo de ondas. Muy bien. Entonces. Ok, y ahora me vas a decir. Si haberte comido esa rosquita fue una experiencia ordinaria o extraordinaria, ¿qué sentiste? No, sentí, Juan, algo distinto. O sea, nunca me había puesto a detallar todo lo que implicaba comerme una rosquita. O sea, uno se las come como por saciarse. Pero aquí logré sentir la crocancia, sabor a queso, a harinita. Entonces, como que este ladito me está sabiendo queso, este ladito me está sabiendo más como harinita. ¿Qué tanto la disfrutaste? No, mucho. ¿Qué tan bien te supo? Mucho, porque me la comí muy despacio, la mastiqué más veces de lo que normalmente la mastico. Entonces, ¿qué te enseñó este ejercicio? Que todo tiene su tiempo y que me puedo tomar las cosas con más calma para sacarles el mayor gusto. La vida tiene cosas maravillosas. Cualquier momento depende de nosotros, cómo nos mentalicemos con él, que lo hagamos una cosa donde perdamos la concentración o entendamos la riqueza que hay en las pequeñas cosas. Si podemos hacer que una rosquita nos sepa tan bien, y ese experimento usted lo puede hacer hoy, cierre sus ojos, concéntrese en eso que va a comer, disfrute, mastíquelo despacio, y usted va a descubrir el sabor que no habías disfrutado en eso probablemente en mucho tiempo. Y lo que esto nos enseña es que a veces nos dejamos robar una cantidad de pequeños momentos maravillosos por concentrarnos en otro tipo de cosas. Eso es lo que habla el mindfulness, y es disfrutar el presente. Es que en la medida que yo sea capaz de concentrarme y disfrutar el sabor y la delicia que trae esos pequeños momentos, es que puedo disfrutar mucho más la vida. Las ondas alfa, Juanpa, son aquellas que ejercitamos cuando tenemos tiempos de meditación, tiempos de introspección, tiempos de oración. Quiero contarte que se hizo un experimento donde encontraron en el cerebro de las personas que suelen tener tiempo para orar, para meditar, tener tiempo de introspección como tal, encontraron que este tipo de personas, cuando viven situaciones difíciles, situaciones complejas, dolorosas, de miedo, de ansiedad, sufren como cualquier ser humano, pero se recuperan más rápido. En otras palabras, son más resilientes. Significa esto que es un muy buen hábito tener tiempo de introspección, porque nos ayuda a levantarnos fácilmente ante situaciones difíciles. Pues bien. Juan, pues yo muy curioso, porque pues todo esto ha ido como evolucionando. Veo que tenemos aquí juegos, juguetes, libros, violín, y nos queda faltando un último tipo de onda. Muy bien. Que las es la onda ondas gamma. Gamma. Muy bien, Juanpa, excelente memoria. Entonces, hay que entender algo. No podemos llegar a las ondas gamma sino a través del puente que se necesita para estas. El puente son las ondas alfa. Es a través de este tipo de actividades de introspección, de relajación, donde nos sentamos sencillamente a contemplar algo, a ver un árbol, a ver el cielo. Si nos damos cuenta, Juanpa, a veces pueden pasar días enteros sin dedicarle un minuto a yo cambiar mi mirada y ponerme a contemplar una rama, una flor, cosas cotidianas, pero que no nos detenemos a hacerlo con la concentración que deberíamos hacerlo. Es a través de las ondas alfa que pasamos a las mejores, que son las ondas gamma. Las ondas gamma, Juan Pablo, es cuando estamos en nuestro mejor momento de lucidez, es cuando somos más brillantes, es cuando pensamos y razonamos mejor, tenemos mejores ideas, somos más creativos, somos muy brillantes. Ahora, por ejemplo, quiero explicar esto. Las ondas gamma es el estado ideal, por ejemplo, esto sonará muy curioso, sí, para tener una discusión. ¿Verdad? Porque es que el problema en sí no es el tema de discusión, el problema es en qué estado mental la tengo. Una cosa es tener una discusión cuando estoy adormecido, otra cosa es una discusión cuando estoy en modo beta, o sea, alterado.
Otra cosa es una discusión cuando estoy en modo gama, que soy más receptivo, soy más alegre, soy más positivo, se puede llegar a una mejor conciliación. Claro. Entonces, ¿cómo se ejercitan las ondas gamma? Y eso nos lleva entonces a cosas que estamos viendo acá. Una de las cosas, por ejemplo, que las ejercita es, comencemos por acá, la actividad física. Caminar, tener un deporte, hacer ejercicio, es un excelente productor de ondas gamma. Ah, no, Manuela debe tener sus ondas gamma por todo lo alto. ¿Cuántas veces te ha pasado que haciendo ejercicio o teniendo actividad física sacamos una buena idea? Solucionamos un problema que no hayamos resuelto en el escritorio. ¿Por qué pasa esto? Porque a través de la actividad física circula más oxígeno, llega más oxígeno al cerebro y tenemos mejores ideas. Te quiero contar que particularmente yo, donde a veces tengo muy buenas ideas para mi rol como formador, es haciendo ejercicio. En el gimnasio, por ejemplo, he sacado ideas que no he sacado en la mesa. Y ahí se produce una cosa que se llama el efecto eureka. ¿Qué es el efecto eureka? Lo tengo. Exacto. El chispazo que uno dice, ya tengo la idea, ya tengo la solución, ya encontré eso que estaba buscando. El efecto eureka, sin darnos cuenta, se produce en momentos, por ejemplo, cuando estamos jugando. O sea, yo aquí jugando pirinola puedo generar una idea de, ¡claro! Ahora sé cómo hacerlo. Exactamente. Viendo una película, paseando, haciendo ejercicio. ¿Qué es el efecto eureka? Que nuestro cerebro conscientemente está buscando la solución a un problema. Y cuando supuestamente dejamos de buscar la solución y nos dedicamos a hacer otra cosa, como caminar, hacer ejercicio, jugar, pirinola u otro tipo de cosas, nuestra mente inconsciente siguió trabajando y quizás viendo la serie en la que estábamos disfrutando, la serie nos mostró algo que le hacía falta al rompecabezas y ahí es cuando decimos, ya tengo la idea. No llega por arte de magia, simplemente a través de otro tipo de actividades es que la mente termina de conectar y encontrar eso que estaba buscando. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos sentimos mal o subestimamos ese tiempo de ocio. Nos sentimos mal si al día le dedicamos un momento a jugar yo-yo o jugar balero. Ay, no estoy diciendo productivo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, el mensaje, Juan, es entrar en la onda gamma. Entrar en la onda gamma. Juanpa, ¿qué tal recuperar los videojuegos, por ejemplo? ¿Qué tal volver a jugar nuevamente el ajedrez? ¿Qué tal volver a jugar... El tricky, por ejemplo. ¿Qué tal volver a recuperar... Ah, no me mates. El yo-yo, por ejemplo. ¿Qué tal los juegos de mesa? Este tipo de juegos no solamente producen ondas un alto nivel de ondas gamma, sino que además tienen un factor asociado a la nostalgia, que magnifica mucho más el sentimiento. Ah, no, Juan, a mí me ando como nostalgia no poder abarcar más cosas con respecto a este tema, pero esperamos tenerte aquí más seguido con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Tus redes, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden conocer un poquito más de esta propuesta? @creo creer para crear, nos encuentran en Instagram y en LinkedIn. @creo creer para crear. Ahí bueno, nos pueden encontrar, nos pueden seguir, estamos totalmente a su disposición. Bueno, Juan, yo creo que este ha sido un momento muy especial donde hemos podido aprender y así que las puertas de este Mi Parque, Tu Casa quedan siempre abiertas. Nos vamos con una nota especial de Don Gonzalo desde el Parque de Villahermosa, otro lugar para conocer. ¿Qué onda? Mira, aquí estoy en el parque para que le venga. Me llamó la señora a que venga por una recomendación que le traigo yo acá. Villahermosa nos encontramos con Don Gonzalo de Jesús Medina, un hombre enamorado del campo y de sus animales que aprovecha este espacio para ganar algo de dinero dando paseos en su yegua y aunque no nació propiamente en este sector, lleva varios años viviendo cerca. Yo soy de Santa Rosa de Osos, no, ya hace mucho tiempo estoy yo aquí, ¿sabes? Por ahí. Estoy aquí por ahí 42 años. Tengo 66, va a ajustar ahora el 21 de mayo. 66 rúcalos ya. Don Gonzalo baja sábados y domingos al parque de Villahermosa, pero ¿cómo es la rutina diaria en su finca? Yo me levanto a las 5 de la mañana diario a cuidarlos. Aquí yo tengo cuatro bestias. Entonces me levanto y por allá a rato, a calentarlos para que no se me vuelvan muy briosos con los niños, entonces hay que montarlos.
Estas cuatro bestias que cuida con tanto esmero se llaman la paloma, la mosca, el mañoso y sirena, que es la que lleva al parque constantemente. Hace 4 años que la sirena es mía, 4 añitos es la que la tengo, y esta es la que me da el billete. Esta es, que le gusta mucho a los niños esta yegua. Esos 42 años de estar en Medellín, 15 los ha trabajado en los alrededores del Parque de Villahermosa, pues disfruta mucho habitar este sitio. Bueno, mucho ambiente. Es muy sabroso por tanta gente. El parque es muy sabroso. Villahermosa es bueno porque yo tengo aquí mi trabajito. Villahermosa es bueno porque tengo esta yeguita que se llama Sirena. Y que me ayuda a conseguir el billete. Y los invito para que vengan a montar en ella. Y se siente también un ahumadito, como un polvillo, como una sensación de hornito. Manu, ¿tú qué sientes comiendo la rosquilla de esta manera? Una ganas de desayuno, no puedo con ella, ya de almuerzo. Ya de almuerzo, lo bien. Pues sí, pero es que no tuve la oportunidad de desayunar, entonces a esta hora lo que sea para desayunar, pero no puedo faltar con el desayuno. ¡Ey, qué tema tan interesante, Juanpa! Sí. O sea, me soyó por completo tu profesional, o sea, qué nota poder seguir aprendiendo de esto. Y voy a seguir, en ese momento volví a estudiar inglés, entonces voy a seguir leyendo y estudiando el inglés antes de dormir. Esa es una excelente opción para que tú empieces entonces a liberar todas estas ondas, porque el secreto está en mantenerlas equilibradas. Así es, vean, estamos viendo ahí una nota de don Gonzalo que me tenía enamorada, sobre todo por ese nombre de los caballitos. Ajá. La mosca, la paloma, la sirena, ¿qué tal la creatividad? Responsablemente, este emprendedor lo que hace es que venga acá a Villahermosa, disfruta de nuestro parque y de esta forma también pueda conocer y aprender más de esos personajes que tenemos en esos lugares. Así es, Manu, tú vas a estar hoy muy conectada, sí, con todo el tema de... Seguimos en feria, seguimos, sí, señora, con toda la programación, y precisamente hoy van a haber actividades en Villahermosa. Sí, señora. Vamos con las rutas de las flores. ¿Desde qué horas? Desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahí estamos viendo la imagen en pantalla. Vamos a estar en estos lugares, en San Javier, La América, Villahermosa y, por supuesto, la Comuna 11, Laureles, para no perderse eso. Es que, Manuela, la voy a ver y cuando la vea pasar, ¿cómo así? Salúdeme para que yo lo pueda, obviamente, estar disfrutando más de la feria que llega hasta sus hogares, porque hay muchas personas que no pueden salir, pero entonces, nada, nos vamos para allá. Mejor dicho, la programación está muy amplia, ahí se las estamos mostrando en pantalla y se nos acaba el tiempo. Ay, sí. Lo bueno no dura y esperamos que ustedes sigan aprendiendo con nosotros. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 10 de la mañana en el Parque Tu Casa. Así es, si quieren repetir este y otro programa, recuerden que lo pueden hacer a través del micrositio de Telemedellín, www.telemedellin.tv, Mi Parque Tu Casa. Así de fácil. No se despeguen de Telemedellín. Chao, chao. Chao.